noches, amigos. Una noche padrísima para esta compañía. 1800 representaciones ininterrumpidas, debo de decir. 1800 representaciones. Y ha sido una temporada padrísima para todos los que hemos participado en ella. Esta noche no podía ser diferente. Tenemos la suerte de que estén aquí dos gentes importantísimas de nuestro gremio artístico, a quienes les agradecemos desde ya que nos hayan hecho el honor de aceptar esta invitación y engalanar esta noche de 1800 representaciones. Les pido un gran aplauso primero a las damas. Ingrid Coronado, por favor, aquí está Ingrid, bienvenida. Aquí te esperamos, no te preocupes. Ahora sí, por favor. Y bueno, por si fuera poco, imagínense nada más el señor Mauricio Islas, qué bárbaros. Pásale, por favor, Mauricio. La verdad es que yo no sé quién inventó este ritual de develación de las placas cada 100 representaciones, pero fue muy buena idea porque realmente eso nos permite siempre mantener vivo el interés en las obras y recibir huéspedes tan distinguidos como ustedes, pues siempre pues se siente muy rico porque es una especie de solidaridad en el medio que creo que es importante que se manifieste. Así que sabemos que esta ciudad tan llena de trabajo y de cosas que estamos todos, que ustedes vengan, vean la función y estén aquí, es un honor y un privilegio. No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad es que yo también creo que es una muy buena idea porque nos da oportunidad de ver obras tan buenas como esta, la disfrutamos enormemente. Mauricio y yo estábamos atacados de risa, igual con Fer, realmente pasamos una noche muy muy agradable y me da mucho gusto además porque con la situación que hay en México, yo estoy segura que las obras de teatro están resintiendo mucho toda esta situación y el hecho de que esta obra ya esté cumpliendo 1800 representaciones, eso lo que quiere decir es que es un gran éxito y me da mucho gusto por ti y por toda la gente que ha participado en esta obra. Felicidades. Por todos estos actores fantásticos, ahí acaba de llegar Lenny Sundel. Hola, Lenny. Gracias. No, yo sí quiero decirles a la gente que está arriba del escenario, Juan, felicidades a todos ustedes porque hacer lo que hacen acá arriba y lo que hicieron durante este tiempo, hijo, se necesita mucho y de verdad felicidades y gracias por invitarnos. Gracias. Grandes actores, grandes grandes, felicidades. Pues este es el momento mágico. Mira esta cadenita que está aquí. ¿Qué? Es un sistema que hemos inventado ya de verdad. ¿Ya tiene el suyo, Mauricio? Ok. ¿No sirve? ¿Ahí va otro? Bueno. Ahí estamos. Gracias. Ahora sí. Sí. Ocesa y Morris Gilbert celebran las 1800 representaciones de Orgasmos, la comedia de Dan Israel. Alma Cero, Shaura Vega, Bienca de Venezuela, Maru Dueñas, Lenny Sundel, Alejandro de la Madrid, Juan Ríos, Carlos Rivera, Patricio Borgetti, dirección Jaime Matarredona. Producción, Morris Gilbert y Federico González. Coordinación general de producción, Laura Rodríguez. Con la colaboración de Lisette Castro, Agustín León, Dulce Briceño, Patricia Rodríguez, Paulina Alcázar, Adriana Pitti,
Gabriela Iturbide, Hugo Hernández, Alonso Fiallega y David Arreiza. Héctor Harrison, Francisco Huerta, Eduardo Morales, Gabriel Verduzco, Saúl Salinas, Liliana Herrera, Antonio Hernández, y agradecimientos al Teatro Virginia Fábregas y a la señora Fela Fábregas. Revelaron esta planta Mauricio Islas. Ingrid Coronado, 18 de febrero de 2000. Grandioso. Les pido un aplauso para Fernando del Solar también, por favor. Creo que tú lo conoces, ¿verdad? Claro. Y esperemos que no sean otras 1800, sino muchas más. Primero Dios, yo quiero decirles, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, porque efectivamente vivimos tiempos muy difíciles, pero el teatro está tan vivo como siempre, o más vivo que nunca. Ustedes son la prueba más que evidente de que así es. 1800 representaciones, nunca hemos estado solos, a veces hay más gente, a veces hay menos, pero las funciones se cumplen siempre religiosamente, así es que gracias a Dios el teatro en México está muy vivo, y eso es gracias a que tenemos el mejor público del mundo, que son ustedes. Gracias. Muchísimas.